Hola, ¿cómo les va? Buen sábado para todos ustedes. Hoy sábado 24 de septiembre, primer sábado de primavera. Nos encontramos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hemos venido aquí para participar de la primer jornada nacional de legumbres, este importante encuentro donde más de 200 personas participaron. Vamos a tener mayor información en los próximos programas. Para hoy les comentamos que tendremos la presentación en sociedad de las nuevas pintorerías de color en la ciudad de Jesús María. Los avances del 15º curso internacional de agricultura de precisión previsto para el próximo miércoles 28 y jueves 29 de septiembre en el INTA Manfredi. Participamos también de la jornada de cosecha y embolsado de granos aquí en el campo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias el mes pasado. Y finalmente, en este sábado 24 de septiembre, la visita a un establecimiento de engorde a corral en el sur de la provincia de Santa Fe en el marco de la jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La semana pasada ya le habíamos anticipado la primer parte de este informe. Estas noticias, estos informes y mucho más luego de nuestros auspiciantes, hoy desde el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. De esta forma comenzamos a desarrollar nuestro programa hoy sábado 24 de septiembre desde el campo escuela de la Facultad de Agronomía. Mes de septiembre, mes de la primavera, mes de los colores, inauguró recientemente en el norte de la provincia de Córdoba, en Jesús María, Pinturerías de Color, representante para el norte de la provincia de Córdoba de Pinturas Quimex. Estuvimos dialogando esta semana con el responsable de este emprendimiento, Martín Mirás, nos cuenta lo siguiente. Bueno, Pinturerías de Color, un proyecto de Quimex. Se eligió Jesús María porque, bueno, la Puerta del Norte, una ciudad que ha crecido muchísimo. Quimex es una fábrica familiar, tiene aproximadamente 32 años. Sus comienzos fueron con impermeabilizantes y asfaltos, pinturas asfálticas y productos asfálticos. Y bueno, una empresa que fue creciendo de a poco, familiar, sigue siendo una empresa familiar. Hace unos 20 años empezó con el tema de las pinturas látex, sintético, de todo un poco. Y bueno, la verdad es una empresa muy importante de acá de Córdoba, es nuestra, digamos, de acá de Córdoba. Tienen muy buena calidad los productos y un precio totalmente accesible. Normal, como quien dice, así que relación precio-producto muy bueno. Y bueno, acá tenemos toda la línea Quimex, que son toda la línea látex, impermeabilizantes para techo, para piso, para ladrillo, pinturas para piso, bueno, como sintético, todo lo que es sistema tintométrico de pintura para que la gente elija el color que quiera. Viene una gama de colores también ya preparados de fábrica. Todo lo que es preparación de superficie, como fijador sellador, imprimación fijadora, induidos, todo fabricación Quimex. O sea, aparte de los productos que disponemos para el sector agropecuario, que son la mayoría son sintéticos, pinturas sintéticas para maquinaria y todo eso, estamos sobre la ruta 9, o sea, nos van a ver sí o sí. Ya está todo previsto para el próximo miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, una nueva edición, la 15ª del Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión y Agregado de Valor en Origen. Se dice que va a ser una edición récord de asistencia de público y de asistencia de empresas expositoras. Estuvimos dialogando con los responsables de la coordinación de este evento. Esta semana nos adelantan el programa de actividades. Sí, engloba la eficiencia productiva de la producción primaria,
de tanto de ganadería como de agricultura, una producción hecha eficientemente con buenas prácticas agrícolas, con buenas prácticas ganaderas, y por supuesto después sigue el segundo proceso que nosotros llamamos el valor agregado en origen, que es la industrialización de la materia prima, la bioenergía realizada en origen, que le agrega renta, que le agrega trabajo y que le agrega posibilidades que la gente se tenga arraigo y equidad de distribución de las riquezas. Todos los años formamos una red público-privada en agricultura, en ganadería de precisión, que homogeneizamos los ensayos, normalizamos y nos ponemos un poco de acuerdo con los avances tecnológicos, y eso lo hacemos una vez al año. Toda la red participa, por eso hay 70 empresas, hay 100 disertantes, hay tres salones simultáneos, dos de agricultura y ganadería de precisión y uno de agregado de valor, que el de agregado de valor va a tener un día específico de bioenergía y el segundo día de diferentes procesos, de diferentes cadenas que industrializan la materia, diferentes cadenas de materia prima. Y creo que en Argentina tenemos suficiente capacidad individual para demostrar que Argentina tiene las mentes que hacen falta para transformar este país eficientemente productor de materias primas primario en un país también eficiente de producción de alimentos de góndola o de supermercado, como dice el presidente. Entonces hace falta que formemos un equipo. Definitivamente. Mario, recordemos días y horarios y si tiene costo la inscripción para participar. Bueno, es totalmente gratuita. Bien. No solamente va a ser gratuita, sino que el que venga se lleva un libro de 230 páginas, también gratuito, y otro tipo de materiales, y van a estar en tres salones simultáneos en forma gratuita. Estamos pensando en llegar a la mayor cantidad de gente, y bueno, y no es mérito solamente del INTA, sino es mérito de las 70 empresas y de algunas instituciones, el INTA, el Ministerio de Agroindustria y otras instituciones que han aportado, y empresas, para que esto sea gratuito. Tenemos una sorpresa importante, sentado en una tribuna cómodamente, van a tener filmaciones las máquinas que hacen la dinámica, porque es imposible, que lo vamos a hacer subir virtualmente a la cabina para que vean los monitores y para que vean el automatismo de la máquina, y en una pantalla LED de 4x4 van a estar viendo cómo subidos virtualmente a la máquina, cómo se opera y lo que es capaz de hacer la máquina. Van a venir más de 2.000 personas durante estos dos días y bueno, van a venir muchos colegios, hay 15 colegios agrotécnicos inscriptos, así que bueno, estamos convencidos de que va a ser una gran fiesta. Y usted quiere saber cómo estuvieron los mercados de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Jesús María. Presentamos a continuación las últimas cotizaciones de esta semana. Los precios de pizarra de esta semana en Rosario fueron: soja, 3.990 pesos, maíz, 2.390 pesos, trigo, 2.100 pesos, sorgo, 1.900 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Con el ingreso de 902 cabezas y sin remanentes, los precios promedio de Hacienda en Jesús María esta semana fueron: para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 50 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 40 centavos. Vaquillona de 300 a 350 kilogramos, 31 pesos con 25 centavos. Y vacas buenas, 19 pesos con 75 centavos el kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 35 pesos con 75 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos con 10 centavos promedio por kilo vivo. Próximo remate este lunes 26 de septiembre a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con un centavo para la compra y 15 pesos con 41 centavos para la venta. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor.
Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas, industrias metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Llegó la hora de cosechar, moler y embolsar. Compre ahora y en cuotas. Financiación propia y los mejores bancos. Moledora embolsadora de granos, GEA. Robustez, que se siente. Llega la quinta reunión internacional de riego, uso eficiente del agua para riego, 26 y 27 de octubre en la estación experimental INTA Manfredi. Informes 03572-493-053. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Continuamos con Campo Directo desde la Facultad de Agronomía y precisamente en este establecimiento, semanas atrás, se realizó una nueva jornada de cosecha y embolsado de granos, con la participación de más de 10 empresas y una cantidad interesante de alumnos y productores que se dieron cita para conocer mucho más de la nueva tecnología que se viene en maquinaria y en cultivos. Presentamos el informe. Hoy tenemos la presencia de empresas que cada año son más, se van acoplando a nuestra posibilidad de mejorar la calidad académica, formar mejor los profesionales y no solamente a los profesionales, sino que nos permite, como en la jornada de hoy, tener la presencia de tres escuelas secundarias agrotécnicas. O sea que la cadena académica se comienza mucho antes que entren a la universidad. Nos permiten tener materiales de altísima calidad, de última generación y poder hablar de lo que tenemos y de lo que va a venir. O sea, la jornada de hoy es la segunda jornada que se hace, nos permite afirmar lo que venimos haciendo. Hemos tenido una charla en la cual nos permite definir de que de acá al futuro esta jornada se va a seguir repitiendo para mejorar lo académico. Gracias al esfuerzo tanto de la facultad institucionalmente y de las empresas que entendieron o ven una posibilidad dentro de la facultad y del ámbito educativo de que también tienen un espacio. Bueno, hemos sumado a empresas, Richiger principalmente, que fue la que nos ayudó al inicio, ahora se suma Class, la gente de Mainero que siempre estuvo, Akron. Entonces, bueno, eso nos abre, la gente de Plastar también colaborando en esta jornada, lo cual nos abre también un poco más el abanico de posibilidades y de intenciones de interactuar entre todos. Darles las posibilidades de que vean cosas, que vean en el aula, que vean en el aula esta que es el campo escuela, que vean qué se hace, cómo se hace, cuánto cuesta, qué demanda hay, que interaccionen entre ellos, que interaccionen con algunos productores, que interaccionen con los fabricantes de las máquinas, que les pregunten, que les cuenten, que puedan meterse en el sistema, que vayan viendo cómo es la mejor manera de manejar en el futuro las máquinas agrícolas con las cuales van a tener que trabajar. Tienen que capacitarse, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que interesarse. Gracias a Dios hay algo como internet, que uno puede ver videos, puede ver películas, puede ver cuentas, puede ver un montón de cosas que tienen acceso. Los alumnos son muy amigables con la tecnología. Sí. Entonces, bueno, tienen como muchas posibilidades de ver. No es solamente estar en un aula con tiza y pizarrón, sino que también tienen muchas posibilidades de ver. El campo es un aula, ver las cosas, cómo se provisiona de alimento para el tambo, cómo se provisiona de alimento para una cabaña, cómo se hacen distintas fracciones, cómo se hace una cosecha, cuáles son las ventajas, las desventajas, que puedan medir una pérdida in situ, porque la están midiendo acá. Sí. Todo eso es interesante, cómo ven la tecnología, hay drones dando vueltas.
Y no, bueno, uno como ingeniero agrónomo que vivió y estudió acá en la en casa, estamos devolviendo todo lo que uno ha aprendido para que, bueno, para que los que vienen atrás nuestro también tengan la ventaja de poder ir conociendo las máquinas que se vienen para el futuro. Bien. Y bueno, uno está en contacto porque, bueno, el decano era un año más grande que yo, tengo compañeros que dan clase y se está viendo la gana y la voluntad en sacar esto más adelante, en las pilas que le están poniendo y, bueno, y por supuesto nosotros y como ex alumno también apoyando en este momento. Bueno, nosotros ahora pueden ver de fondo que es todo lo autodescargable, al momento también estuvo trabajando en la cosecha. La nueva línea de autodescargable Grand Max, la 3125, con tubo más grande, el diseño de tubo de posición distinto, que es mucho más práctico, más eficiente a la hora de trabajar. Y bueno, no se ve ahora, pero también tenemos toda la línea de embolsadores y extractoras para grano seco. Nosotros vemos con muy buenos ojos por la posibilidad de capacitar lo que son el futuro, digamos, de la parte de ingeniería, la parte veterinaria y demás. Vos vas mostrándole cuáles son las opciones que en este caso Richiger puede ofrecer para que ellos, cuando estén asesorando en un futuro, tengan el conocimiento de saber qué es lo que está disponible en el mercado, ¿no es cierto? Bueno, específicamente trajimos una moledora embutidora de 6 pies, con la cual también el año pasado estuvimos trabajando, con la cual estamos al habla con la gente de la facultad, que ellos el producto que sacan de aquí lo están utilizando en el tambo específicamente, y bueno, para hacer algún tipo de seguimiento, o sea, para nuestro lado también tener la mayor información posible y lo más auténtica posible, ¿no es cierto? Y sobre todo si viene del lado de una facultad, es mucho más interesante. Yo creo que la estrategia es apostar al futuro. Argentina tiene que mejorar en todo aspecto, y para mejorar no hay nada más ni nada menos que el primer paso, que es la educación. Entonces hoy estar acá con los chicos es un compromiso para nosotros, es un compromiso para la facultad, un compromiso para los profesores y un compromiso para las empresas. Y yo creo que de ahí, de las patas privadas, público-privadas, nace el futuro de nuestro país. Es decir, nada es al azar. Es decir, creo que hay que sembrar para poder cosechar. Tener este campo hoy, la escuela, es una bendición. Tenemos muchas cosas trunca en Argentina que no están unidas, pero creo que hay que empezar de a poquito, de perfil bajo, trabajando todos los días, como se hizo esto, empezar con una idea que vinieron la gente de la facultad, decirme, Reinaldo, ¿pueden colaborar? Y yo, sí, estamos de acuerdo, vamos a hacer, y bueno, y así empezamos, con el picado, con la cosecha, con lo que nosotros podemos hacer, creo, un granito de arena en un engranaje muy grande, pero sí podemos colaborar, y creo que esa es la responsabilidad nuestra del trabajo día a día. Y creo que Argentina tiene que empezar a pensar que no se logra las cosas por sí solo, no, nadie nos va a venir a salvar de un día a otro, dependemos de nuestro propio esfuerzo y de nuestras propias ganas de mejorar cada día y tener un país mejor. Historia y crecimiento, investigación y desarrollo, nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Acron Grand Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Grand Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron Grand Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. 28 y 29 de septiembre en Inta Manfredi llega el 15º curso internacional de agricultura de precisión y máquinas precisas. Informes www.inta.gov.ar. Entrada gratuita. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Pla, supera tus expectativas.
representante en Córdoba. Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Último segmento de Campo Directo desde el Campo Escuela de la Facultad de Agronomía. Nos vamos al sur de la provincia de Santa Fe, a la zona de Los Molinos, porque de la mano del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina visitamos un establecimiento modelo de engorde a corral, La Muñeca. Dialogamos en esta oportunidad, en esta jornada, con los titulares, con los técnicos y representantes del IPCBA. Segunda parte de este informe de Feedlot. ¿El origen de la actividad viene de familia o arrancaste vos? No, es de familia. Papá tenía una carnicería minorista en Fraile y Beltrán y bueno, siempre la idea fue de fabricarnos nuestra propia carne y bueno, en eso estamos, tratamos de hacerlo con la mejor profesionalismo y la mejor calidad posible. ¿Siempre hicieron feedlot? No, siempre hicimos de todo. Tuvimos campo en el norte con vaca de cría, tuvimos hacienda en la isla, hacemos un poco de todo. La verdad que siempre en ganadería, nos gusta mucho la ganadería, que es nuestro medio de vida. En realidad, bueno, por supuesto que hay muchísima inversión, muchísimo trabajo humano, como lo planteaba el dueño del establecimiento, Néstor Tomasello, que es perfeccionista al 100%, pero yo creo que la cosa sí puede ser extrapolada. Yo lo que me interesa a mí es que de los 1000 asistentes que hoy estuvieron aquí en este feedlot, que la verdad es un éxito porque es la primera jornada de campo que se hace en un feedlot y encima récord de asistencia, lo cual demuestra claramente de que hay muchísimas expectativas y no todos van a tener la posibilidad de armar un feedlot así, pero muchos van a estar viendo a ver qué le están dando de comer al novillo, claro. Y ellos van a repicar en su pequeño engordecito a corral en algún establecimiento, van a repicar y yo con eso ya cada quien lo que se gane de más sobre la media va a sumar a la productividad nacional y a recuperar no tanto los millones de cabezas, sino los millones de toneladas que tenemos que producir. Por ser productores agrícolas, una parte de su campo no tiene tan buenos rendimientos y a su vez tienen el grano ellos. Entonces, por ahí no quieren estar expuestos a los vaivenes del mercado y por ahí transformándolo en carne y, por supuesto, las lecturas internacionales ya marcan claramente la tendencia de que la carne, la producción de carne en el mundo, carne bovina, va a ser claramente superada por la demanda y esto inevitablemente, yo no sé si en 3 años, en 4 años, va a llevar a un aumento del precio, va a haber tensión en los precios seguramente. Cuando nosotros preguntamos a la gente si sabe diferenciar carne de filo de carne de un sistema pastoril, en un 94% te están diciendo que no saben diferenciar. Y nosotros lo que vos mencionabas recién acá, si el gusto, no. Nosotros lo que decimos son productos distintos, ¿sí? O sea, y entendemos que no tiene sentido entrar en debates estériles o inútiles en si hay que producir uno u otro tipo de carne. Hay mercado para todos y Argentina, y lo vemos acá desde el punto de vista productivo, tiene capacidad para producir todo tipo de carnes, incluida la de feedlot. En el caso de Argentina, el consumidor valora mucho una carne, en principio, de un color rojo intenso, más bien claro, no oscura, y una carne, digamos, con grasa más bien blanca, ¿sí? No amarilla. Con lo cual vos, en un primer momento, vos decís, bueno, está validando consciente o inconscientemente la carne de feedlot y está dispuesto a pagar más por ese tipo de carne, ¿no? Generalmente esa carne se asocia también a una mayor terneza, ¿sí? Uno dice, bueno, visualmente va por estos atributos de calidad y en la instancia del consumo, sí, el factor de calidad más, de mayor relevancia es la terneza. Un sistema de producción como el del feedlot puede conducir a un mayor nivel de grasa intramuscular y esa grasa intramuscular, como han demostrado distintos autores, es la que te termina definiendo un mayor nivel de jugosidad de la carne, un mayor nivel de terneza y en definitiva un mayor nivel de palatabilidad y aceptación por el consumidor. La oportunidad de tratar de hacer un producto que la gente quiera, en eso se basa, y después hacer un producto de calidad a un buen precio y después a veces hay más plata en la calle, a veces hay menos, a veces se vende más, a veces se vende menos, pero lo importante es siempre la carne que se fabrica se vende. En la ganadería, y no hay que olvidarse que lo mejor que tenemos es el consumo interno en este país. Los negocios que nosotros podemos llegar a hacer, lo podemos hacer solamente acá,
que es que la gente tiene cultura para comer todos los cortes de carne, que no ocurre en todos los países. Bueno, entonces tenemos que estar orgullosos de todos los argentinos que se comen toda la carne en la media rentera y que es un consumo muy fuerte. La gente, cada vez la población crece más en el mundo y, bueno, demanda carne. El sinónimo en el mundo de comer bien es comer carne. Luego de este informe desde Los Molinos, en la provincia de Santa Fe, presentamos las principales actividades del agro para los próximos días. Entre martes y jueves de la próxima semana se realizará en la Agencia de Extensión Rural Córdoba del INTA un curso de huerta agroecológica. La inscripción se deberá hacer de manera telefónica al 0351-458-4573. Continuando con el ciclo de charlas, la Bolsa de Cereales de Córdoba invita a participar de la disertación de Ornella Priotti sobre la innovación, en la que se hablará sobre la cultura colaborativa y cómo generar oportunidades y soluciones concretas para el desarrollo de emprendimientos propios o la inserción en el mercado. Esto se realizará el miércoles próximo a partir de la hora 18. El jueves 6 de octubre se realizará un nuevo taller sobre el uso de receta fitosanitaria online, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Tendrá lugar a partir de la hora 14:30 en la Casa del Bicentenario en Montemaíz. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, Sociedad Rural de Jesús María, junto al norte cordobés, Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Hemos llegado al final de nuestra edición de hoy, sábado 24 de septiembre, primer sábado de primavera, hoy desde el campo Escuela de la Facultad de Agronomía. Les recordamos, para el próximo miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, todos al INTA Manfredi para una nueva edición, la 15ª del Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión y Agregado de Valor en Origen. Están todos invitados, entradas gratuitas, estaremos presentes allí para registrar todo el material y las novedades tecnológicas que se presenten en Manfredi, en la provincia de Córdoba. Les recordamos nuestro teléfono, el 0351-1558446, nuestro teléfono de contacto. Estamos en www.agromagazine.tv, donde están toda la información que hemos emitido aquí en nuestro programa Campo Directo, y finalmente también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos compartiendo permanentemente toda la información del sector agropecuario. Muchísimas gracias por la compañía, nos reencontramos con todos ustedes el próximo martes 7:50, nuestro micro habitual en la pantalla de Tele 8. Buen fin de semana.